Que Tenemos vamos a deporte hablar y de tenemos deporte. invitados. Qué bueno, me Invitado, en este gusta. caso un solo invitado, pero un invitado que vale por varios. Mire usted. Una persona muy conocida y es presidente de un club muy, pero muy popular, como es el Club San Fernando, pero le damos el paso a él, al ¿Cómo no? especialista, Al señor Ezequiel Eijeman. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan los televidentes? ¿Cómo andan ustedes, queridos Muy, conductores? muy bien. Sinceramente, trato de tener una cara de tonto, sacar sonrisas, hacer notas lindas, copadas, pero tengo miedo cómo va a terminar esta nota porque yo tengo la mejor onda y mi miedo es la respuesta que me va a dar el invitado. ¿Quién es el invitado? Si yo les digo una institución emblemática de Barrio Resistencia, se le ocurre Sarmiento, Forever, Alvear, Fontana. Y en el top 5, sí o sí, por la historia de barrio, viene el Club San Fernando, más conocido como el Sanfer. En este contexto, nos recibe acá, nos recibe, no, recibimos a Miguel Ángel Chito Solís, presidente del Sanfer. Chito Solís, Sanfer 2024, ¿con mucha onda o con muchas preguntas, interrogantes de cómo va a seguir? Bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por la invitación. Con muchas ondas. Bien, con mucha onda. Con muchas ondas y con muchos proyectos en danza y con muchos sueños que creo que se van a cumplir. Bien. En diciembre, enero y comienzo de febrero está medio apagada la vida de los clubes. En el caso del Sanfer, ¿es así o no? ¿O es un club súper activo los 12 meses del año? Y diciembre fue bastante activo, justamente estuve conversando con las chicas, salimos campeones regionales del torneo regional de básquetbol femenino, con equipos de Resistencia, Corrientes y Charata, y la final fue San Fernando contra Hércules de Charata, un equipo bastante importante y bastante peligroso, y salimos campeones. Y se salvaron entre los indios de, como dice la frase, se salvaron las papas de no descender a la B con el fútbol. Bueno, yo creo que cuando estuve anteriormente con vos en una nota que hicimos aquí, Sí. yo te dije, San Fernando no va a descender. Confío en mis jugadores. ¿Qué, largaste la moneda o Voy qué? a decirlo que fue el esfuerzo, el sacrificio y todo el amor a San Fernando que pusieron los jugadores. Sí, porque fue prácticamente, estamos hablando de la Liga Chaqueña de Fútbol, San Fernando estuvo en terapia intensiva el 90% del torneo, matemáticamente no le daba, en las últimas tres fechas ganó. Se le dieron los resultados y sobre todo, no es que no dependía de sí mismo, dependía de los otros y se le dio, por eso te digo, milagrosamente. Y la final fue para un infarto. Sí. Íbamos perdiendo 1-0 y terminó el partido los 45 minutos, adicionó 8 minutos y a los 6 minutos hicimos el 1-1 y nos mantenemos la categoría por penales. Chito, estamos viendo las imágenes. Primero, amén de la categoría, amén del deporte. Un estadio iluminado que Norte Grande Federal estuvo en la inauguración, pero bueno, ahora es una realidad. ¿Qué sentís? No, una alegría tremenda. No solo yo que vengo remando con los muchachos de la comisión desde el 2008, Ahí tenemos ya. sino de aquellos dirigentes que ahí lo estoy viendo, que dejaron toda una vida también por San Fernando y que vinieron a ver algo que ellos no esperaban. Me lo dijeron personalmente, no esperaban. Mirá, Chachel del Coro. Sí. ¿Sabes qué? Toda una vida en San Fernando. Y bueno, y ahí está quien me voy a recordar y le mando desde aquí saludo a toda la familia, pronta resignación. Reinaldo Godoy se nos fue el día martes por una enfermedad bastante embromada que tenía y bueno, nos dejó, ya estaba cerca de nuestro Señor y bueno, desde allá también va a seguir haciendo fuerza por su querido San Fernando. Bien, Chito, te dimos un par de centros, un par de mimos, ahora se viene el guadañazo. Cambió el gobierno, cambió la economía en todos los aspectos. En el club, ¿cómo te está afectando esta economía para ejercer, para cumplir tus objetivos y metas? Y afecta en una medida bastante importante, pero no tampoco estamos muy preocupados en ese sentido. Atento a que San Fernando, y vos lo sabés muy bien, fue un club bastante organizado en todo sentido. Sí. Y manejaba siempre los dos frentes, tanto lo económico como lo institucional y deportivo.
defendiendo los dos frentes. No éramos los loquitos que por querer ganar un partido íbamos a poner la institución en remate. No, no, no. Trabajábamos de acuerdo a lo que tenemos. Y ahora ya más o menos nos juntamos con el cuerpo técnico de fútbol, con la gente de básquet, la gente de hockey, y estamos viendo. Por supuesto, pensamos que el gobierno nuevo va a seguir trabajando de la misma manera que venían trabajando los gobiernos, a través de la ley de sponsorización, que es una ley muy importante que ha conseguido el gobierno saliente, y que yo creo que le sirve a cualquier gobierno, porque hace a la vida útil de los clubes, dado que si no tenemos ayuda del Estado, es muy imposible por ahí hacer cosas que tenemos pensado. Bien. ¿Cuántos chicos contenemos en cuántas disciplinas? Y estamos hablando de arriba de los 500 chicos. Bien. ¿En cuántas disciplinas? Y tenemos básquet, fútbol, hockey, gimnasia artística, patinaje artístico y taekwondo. Bien. Y si Dios quiere, este 2024 va a ser el año en que se va a inaugurar otro microestadio de alta gama en el Sanfer. Así es, que lo hemos comenzado hace más o menos 4 meses a todo el proyecto. ¿Dónde va a estar ubicado? Incluido el estadio, ya que prácticamente está cerrado en Güemes y Regiardo, detrás del estadio principal que tenemos de básquetbol. Y pegado a ello, que ya está también prácticamente terminada, las dos canchas de squash y el centro de aprendizaje motriz, que te interesó mucho a vos. Chito, no es lo de menos eso, porque conozco instituciones, una, no voy a dar nombres porque no voy a ser falso, pero hay una institución de básquet importantísima, Resistencia, que es hermosa, tiene cantidad de chicos importantes, pero no tienen predios. No tienen lugar para que los chicos corran, entrenen. Y vos contás, Chito, con las herramientas que otros clubes no tienen. ¿Vos valorás eso o no? ¿Pero qué te parece? Para nosotros es algo grandioso, y no solo para nosotros, sino, como vos dijiste, San Fernando es historia dentro de lo que es la zona barrial, pero para Resistencia, en el lugar que se encuentra San Fernando, que es uno de los lugares más caros de Resistencia en este momento, es algo fuera de serie, ¿viste? Y más con todo lo que tenemos y lo que estamos recibiendo de las familias, de los chicos, es algo que, ya te digo, nos pone re contento a nosotros, pero que vaya esa alegría hacia todos aquellos que han pasado por la institución y han sabido cuidar el prestigio de San Fernando. Bien, la última, me imagino que para el fútbol no va a ser campeón, pero no sufrir tanto tampoco. No, fíjate vos que yo te dije esa vez que no íbamos a descender y no descendimos. Ahora hemos tenido una reunión ya con el técnico. Sí. Y estamos pensando, no sé si campeonar, pero están entre los primeros. Y creo que lo vamos a lograr. Bien, Chito, te agradezco como siempre tu amabilidad, tu predisposición. ¿Cuántos años tenés, Chito? 68. 68, mirá vos. 68 cumple ahora el 7 de marzo. Ahora, mirá vos, estás mejor que yo físicamente, Chito, así que bueno. Compañeros, Miguel Ángel Solís, presidente del Club San Fernando de la capital chaqueña, nos contó su realidad y yo la verdad me tapó la boca porque me dio a entender de, por más crisis económica que haya, con pasión y amor al deporte se llega a todos los objetivos. Exactamente. Bueno, un saludo grande a Chito. Hace mucho que nos conocemos. Gracias a todos. Chito, una consulta más solamente. Permitime. Vos decías que un club es muy difícil que funcione sin una ayuda estatal, pero hay muchos clubes que también sin mucha ayuda estatal agudizan el ingenio, hacen actividades, tratan de rebuscarse, y más en una situación de crisis como esta. San Fernando, ¿qué tipo de otras actividades hacen, además del ingreso, obviamente, que reciben del Estado? Muchos eventos, especialmente en lo que respecta a polladas, en nuestros tradicionales locros, y mucho trabajo en sí y colaboración de los padres, porque no nos podemos quejar de que siempre la familia apoyó a sus chicos y apoyó al club. Así que en ese sentido va nuestro agradecimiento total a la familia de San Fernando. Excelente, excelente. Sí, es una familia San Fernando. Y bueno están seguramente las subcomisiones también de las distintas disciplinas que trabajan, en fin, para comprar equipamientos, indumentaria y demás. Así que eso es un poco lo que hacen los clubes. No solo tienen que ver con una cuestión
deportiva, pero esencialmente tiene que ver con una cuestión social, este Chito. Exactamente. Así es. Así es. Y ahí es donde apuntamos nosotros como Club San Fernando, a lo social. Por eso es que, fíjate que estamos cobrando una cuota societaria de 1.500 pesos. Claro, claro. Que no es nada. Que no es pero nada. Casi para tenerlo a todo contenido. Excelente, excelente. Chito, arranqué a andar en bici, así que te voy a pedir en vivo una camiseta para que yo... Talle M soy, creo. ¿O no, Miguel Alegre? Es XXL, Chito. Te voy a pedir para andar en bici, si no es molestia. No hay problema, andá y buscá, yo te lo llevo. Listo. Muchísimas gracias, compañeros. Con esta búsqueda de camiseta, despedimos esta hermosa nota. Gracias, gracias Ezequiel, gracias Chito por la visita a Norte Grande Federal. Hasta cualquier momento.